Hola y bienvenidos a Arquitecto Gratis. Hoy vamos a ver los tipos de losa que hay. Vamos a hacer un análisis desde la losa normal, tradicional, con hierros, bloques, encofrado, cimbra. Después vamos a analizar también la losa prefabricada, que es la losa que viene con los elementos, las vigas prefabricadas, bloques y demás, que son dos de las más tradicionales o que más tiempo tienen. Y después vamos a ver la losa con placa colaborante. Vamos a hacer un análisis de todas ellas y vamos a ver cuál va a ser la mejor, la más económica para tu construcción. Hola, yo soy Jaled y acompáñame en este video que va a estar muy interesante. Vamos a resolver muchas dudas y por fin vamos a ver cuál de estos tres tipos de losa es el mejor. Existen varios tipos de losa que puedes utilizar para tu construcción, pero estos tres tipos de losa que vamos a ver a continuación son las que yo recomiendo para poder construir. Vamos a hacer el análisis de cada una y tú vas a determinar cuál es la mejor. ¿Sí? Comencemos. Antes de empezar con el análisis, debemos de dejar claro que la modulación que estamos utilizando es la modulación que hemos visto a lo largo de este curso Construyo, donde tú construyes y yo te ayudo, que es de 3.50 de ancho por 3.50 de largo. Esta es nuestra modulación estructural. Esta modulación la vamos a utilizar para el cálculo de la losa y la comparación de los tres tipos de losa para que sea igual en todas. ¿De acuerdo? Vamos a por ello. La primera losa que será objeto de nuestro análisis el día de hoy será la losa aligerada. La losa aligerada es la losa tradicional donde se incluyen vigas de hormigón y bloques para poder hacerla más liviana, de ahí viene su nombre, se llama aligerada. A diferencia de las losas macizas que antes solamente estaban construidas con hormigón o de losas nervadas, este tipo de losas son mucho más ligeras y por lo tanto tienen menos cantidad de hormigón y resultan más económicas. ¿Cuál es el proceso constructivo de estas losas aligeradas? Como primera parte debemos de hacer el encofrado o cimbra. Encofrado o cimbra puede ser realizado por encofrado de madera, el que tú compres las tablas, playwood y demás y lo tengas que armar según el molde que necesites para tu losa, o podrás alquilar también encofrado metálico. Esto podría ser una opción, siempre hay que determinar y cuantificar cuál es más barato. Debemos de armar todo el encofrado de la parte baja, y una de las ventajas de este tipo de losa es que podemos hacer losas más anchas o más altas también y que tengan un margen que puedan cubrir una distancia mayor entre columna y columna. Además, podemos fundir todos los nervios junto con las vigas y poder hacer un solo elemento. Esa es una de las ventajas. Podemos hacer losas que incluyan o que dentro de estas losas ya estén las vigas. Por lo tanto, en la parte de abajo no se podrá ver las vigas. Después, una vez que tengamos realizado ya el encofrado, pasamos a el armado del hierro que va a ir en el interior de cada uno de los bloques. El siguiente proceso es empezar a poner todos los bloques. Vamos poniendo todos los bloques en hiladas, unos atrás de otro, como se puede apreciar en el dibujo. Y tenemos que ir armando entre estos bloques todo el hierro, ¿sí? Todo el proceso de armado del hierro y demás conlleva su tiempo. Aparte, obviamente, el de la cimbra o molde también lleva su tiempo. En este tipo de losa, los procesos son mucho más largos. Aparte del encofrado que tiene que ir en la parte de abajo, también tenemos que ir poniendo el encofrado que va en los laterales para evitar que el hormigón se derrame, ¿no es cierto? Este es un proceso bastante largo también. El armado cuesta bastante, se necesita por lo menos 4 personas para fundir de 3.50 por 3.50. Una vez que tengamos listo, realizamos la fundición. No se olviden, obviamente, de poner un líquido, siempre un líquido acelerante para este tipo de losas, siempre en la construcción. Para agilitar y agilizar los procesos de construcción es bueno ponerle un líquido acelerante que con el cual consigues acortar los tiempos de construcción. No es un líquido corrosivo, es un líquido que es bastante amable con respecto al hierro y lo que hace es evaporarse igual que el agua. No afecta a la calidad del hormigón ni tampoco corroe el hierro. Eso sería todo con respecto a la losa tradicional o losa aligerada. Después de haber visto todo el análisis que hemos realizado con respecto al proceso constructivo, podemos determinar lo siguiente. Las ventajas de este tipo de losa es que pueden cubrir mayor distancia. Pueden ser mayores al rango que hemos estado hablando a lo largo de este curso Construyo, de 3.50 a 3.50. Puede ser más grande que ese. Puedes cubrir distancias entre columna y columna más grandes, ya que la losa puede ser más alta y por lo tanto cubrir más distancia. Pero para viviendas con este tipo de modulación de 3.50 a 3.50, este tipo de losa puede ser más caro por gasto en cimbra, molde o encofrado, elaboración,
y fabricación de los hierros que van a soportar y que van a ser el alma de nuestra estructura de losa. Después tenemos que desencofrar, una vez que el hormigón se haya retirado, mayor cantidad de gasto también a la hora de la fundición, ya que no estoy hablando de las vigas igual las vas a contar y siempre las tienes que fabricar, pero sí puedes tener mayor cantidad de desperdicio, ya que la simbra a veces no está bien y se puede regar o vertir el hormigón por allí. El paso de las instalaciones, ya sean sanitarias o eléctricas, tienes que pasarlo por debajo, no es recomendable pasarlo por la losa, se hace, pero no es muy recomendable ya que pierde resistencia. Por lo tanto, las instalaciones pueden ir por debajo. Entonces, también deberás de recurrir a un tumbado o cielo falso para poder cubrirlas y o, en su defecto, también enlucir toda la parte baja, ya que el acabado va a quedar rugoso. Por el gasto de madera, podemos decir que no es tan ecológico como otro tipo de losas, ya que este gasto de madera, si no vas a hacer más de una losa, no se justifica, ya que si vas a hacer más de una, este tipo de simbra o encofrado te puede servir para 3 fundiciones. ¿Sí? Casi. Se suelen dañar algunas cosas, pero es más fácil reponerlas. ¿Cuánto cuesta esta losa al final de todo esto de aquí? Cuesta $247.67. Esto es aquí en Ecuador, Guayaquil, y no está incluido el transporte de los materiales. Por lo tanto, también hay que contar la descarga y carga o carga y descarga del material, de dónde lo vas a comprar hasta dónde te lo dejan. Eso puede ser un precio también que puede variar. Ahora sí, vamos a la otra y vamos a hacer el mismo análisis que hemos hecho con esto de aquí. ¡Vamos! Ahora vamos a hablar de la losa prefabricada. Siguiendo con el mismo patrón o el mismo rango de medidas que hemos dicho anteriormente, de 3.50 a 3.50, los materiales que vamos a utilizar para las losas prefabricadas son este tipo de viga que tenemos aquí, ¿sí? Este tipo de viga debe ser de esta forma y los ladrillos que vamos a utilizar son de esta forma. No siempre es fácil conseguir este tipo de materiales y a lo mejor en tu localidad no hay este tipo de elementos y la transportación puede ser un tanto complicada. Primer problema. Pero el proceso constructivo es bastante fácil. Para poder realizar este tipo de losa debemos de tener las vigas fundidas ya. Con esto lo que vamos a realizar es en primera parte subir cada uno de estos elementos que están ahora con el color verde, que serán las vigas prefabricadas y que estarán en la mitad donde va a descansar nuestra viga. A la mitad de la viga deberán ir estos elementos. Por la parte de abajo vamos a tener que los elementos descansan en las vigas. Tenemos que dejar un espacio porque al final, como en la anterior losa, debemos de ponerle una madera para poder evitar que a la hora de fundir el hormigón se vaya a regar. Y lo que hacemos es ir depositando las vigas primero y después colocar cada uno de estos ladrillos que más o menos suelen estar o suelen ser de este mismo color, de arcilla. Este tipo de losa ya es una losa más rápida de armar, no necesitas encofrado y por lo tanto es más económica que la anterior, la losa aligerada. Una vez que tenemos armado todo esto de aquí, debemos de fundir una capa de compresión que podemos realizarla también con una malla electrosoldada de rectángulos de 10x10 y de 0.5 a 6 milímetros el espesor del hierro. Ponemos la malla encima, encoframos los laterales y podemos con esto fundir la capa de compresión mínima, tanto como para esta losa como para la losa anterior, y la losa que vamos a ver va a ser de 5.5 centímetros o 55 milímetros de espesor, incluido la malla. La malla tiene que estar dentro, esa es la que evita que se parta. Por lo tanto, este tipo de losa aquí en Ecuador cuesta $142. Si te preocupa el proceso de subida de este tipo de vigas, no son tan pesadas y entre 4 personas se podrían subir si es que no tienes una grúa. También con una grúa es mucho más fácil de armar, ¿sí? Igual el proceso de fundición la tienes que realizar. No necesitas encofrado, por lo tanto es más económico y más rápido. Y ahora sí vamos a ver la última losa, que es la losa con placa metálica o losa colaborante, que también se conoce. Este tipo de losa tiene varios nombres a nivel de toda Latinoamérica. Si tú sabes cómo se llama, no te olvides dejarme en la descripción, ¿sí? Y como siempre, darle un like a este video y comentar, que eso me sirve, ya que a YouTube le gusta que comentes y le pongas el like. Este tipo de losa con placa colaborante, de una forma muy rápida, ya que en el video de la siguiente semana te voy a explicar paso a paso cómo se tiene que fabricar. No te lo pierdas, ¿sí? Suscríbete a este canal otra vez y ahí te voy a explicar al detalle cómo debes de fabricar este tipo de losa. El precio te lo voy a dar ahora, no te preocupes, si no, no habría comparación. Este tipo de losa se fabrica de la siguiente forma. Debemos de tener como primera parte todas las vigas armadas ya. Después, en las luces de 3.50 a 3.50 metros, recomienda la norma técnica de este tipo de losas que pongamos apoyos cada 1.50 o más.
Hay rangos en los que podemos poner la losa sin ningún problema en 3.50 y no debemos de preocuparnos de que se pandee. Por lo tanto, una sola placa es suficiente. Vamos a reforzarla por si acaso. Cuando ya tengamos las vigas, podemos utilizar también tubos de 10x10 o de 15x15, de 2 milímetros o de 3 milímetros. Yo recomiendo de 2 porque el tubo ya al ser tubular, la misma forma, ya tiene una resistencia adecuada. Y estos pueden ir fundidos armados a las losas por medio de placas o en el proceso de armado de las vigas podemos incluirlos ya, ¿no? Y hacemos que atraviese. Eso es mucho más rápido y mucho más barato de hacer. En el siguiente video te lo explico. Encima de esta retícula ya podemos montar nuestra placa. La placa es una placa que tiene esta forma y que a la hora de poder fundir te va dando ciertas vigas. Encima va una malla, siempre debemos de dejar una separación de 2.50 centímetros por debajo y por arriba para que el hormigón tenga el hierro dentro como estructura y pueda tener cierta flexibilidad. Una vez que armamos todo el hierro, ya podemos fundir y listo. Es mucho más rápida que los otros tipos de losas. El precio de esta losa de aquí es de $60. Es menos de la mitad que la losa prefabricada y es 4 veces más barato que la losa aligerada. Por lo tanto, es mucho más rápida y más económica para tu construcción. Así que ya está. Si te gustó este video, suscríbete. Bueno, ya hemos terminado. Para hacer un resumen rápido de todo lo que hemos visto, la losa aligerada, los tiempos de fabricación son mucho más largos. La losa prefabricada es mucho más rápida en relación a la losa aligerada, pero necesitamos tener una fábrica que nos pueda proveer el material y hay que pedirlo con tiempo y planificar. Sin embargo, no es tan barata como la losa colaborante al final, que ya hemos visto los precios de cada una. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscríbete y nos vemos en el próximo video de la semana que viene, donde te voy a enseñar cómo hacer una losa con placa colaborante de principio a fin. Sí, eso es todo. Chao.